Miguel Vargas Mandón. El dueño del PRD de ahora, que no permite que los compañeros del partido votemos. Óyeme, no se conformó con sacar a los PRDistas del padrón, sino que los pocos que dejó tampoco quiere dejar votar. Aquí. Silencio, por favor, silencio. Rodeme, para que se oiga bien. Dale para allá, óigame bien. Compañero. Hay una... Silencio. Señores, escúchenme. Hay una situación de tranque, como ustedes lo han advertido. Yo estoy metido ahí desde las 5:30 de la mañana. En la intención de la comisión organizadora... Silencio. La posición y disposición de la comisión organizadora ha sido desde el primer momento no aceptar delegados. Eso nunca se había visto en la historia del PRD. No hay elecciones. Nosotros no lo vamos a aceptar. Seguro. Y hemos mantenido una actitud firme hasta esta hora, silencio. Hasta esta hora de que no habrá proceso de votación. Y quiero agradecerle sin a ustedes. Perdón. Quiero agradecerle a ustedes la militancia, el valor que han tenido y la firmeza que han tenido, porque ustedes son la garantía de que la cosa se haga bien. Hemos llegado a un acuerdo con la comisión organizadora en el siguiente sentido: permitir que voten únicamente los que están en el padrón. Es muy doloroso para uno de ustedes que venga aquí y le digan que no tiene el padrón, el decirle que se vaya. Pero yo quiero pedirle a los compañeros que no aparezcan en el padrón, que no voten, y que dejen nosotros que se separen, claro, y dejen que voten lo que está en el padrón, sí. Porque le vamos a ganar con lo que ellos inscribieron mucho a poquito. La gente está desesperado, mira cómo está. Quítate. Quítate.
¿Qué nos dice, Tibago, que pasó el día de hoy? En esta comisión. La convención realmente era una convención amañada, no quisieron aceptar delegado y ellos mismos provocaron un incidente donde a mí me agredieron físicamente, personal de seguridad. Cuando tú dices que te agredieron, ¿qué te hicieron? Me dieron un paro de espalda y me agredieron. ¿Un total de cuántos disparos sonaron en el lugar? Un total de 8 disparos sonaron aquí, más o menos. ¿Ninguna persona pudo ejercer un sufragio en el día de hoy? Nadie, y abortaron el proceso porque sabían que estaban perdidos. Realmente la gente tiene su simpatía por Guido Gómez Mazara. Y realmente me agredieron, y la persona que me agredió, yo sé quién es, y vamos a ver. ¿El nombre suyo con el padrón se perdía? Pues el nombre suyo no, para el licenciado Francisco Tibo Rodríguez. Con todo el padrón de ellos perdían. ¿Qué fue lo que pasó? Explícanos, ¿qué fue lo que pasó? Yo acuso a Pedro de la Rosa. A Carlos Elpidio Peguero y al señor Juan Rosario de lo que pueda sucederle a cada uno de los PRDistas que asistimos sereno a votar en la convención. No han violado nuestro derecho. No nos han permitido votar. ¿El nombre tuyo? Heriberto Sánchez, vicepresidente del PRD. Dice don Elpidio que usted comenzó la situación, el caos y el anarquismo aquí dentro. Nosotros queremos saber la verdad. Por eso estamos aquí. Bueno, lo primero es que el que postuló eso es un irresponsable. Nosotros aquí lo que hicimos fue buscar el consenso y le aprobamos la presencia de los delegados. Y posteriormente a eso fue que se produjo la situación de manera que nosotros... ¿Qué situación se produjo, don Elpidio? Nosotros no pudimos haber sido el que propició... ¿Quién hizo los disparos, don Elpidio? Usted fue el primero que impidió que... No venga con nosotros. Usted es el culpable y aquí no se votara. No venga a experimentar las cosas, no aquí. Eso es mentira, doctor. Sea claro. Aquí no se votó porque ustedes impidieron que los delegados de aquí entraran. No venga con ese maldito cuento aquí. A tratar de ¿Cuál es la situación de la convención? Yo me llevo tan serio como usted y en cual teníamos mucho respeto. No, licenciado, no le van a dar golpe aquí a él. Vamos a decirle la verdad como él se la merece. No venga a decir que nosotros somos los culpables. Ustedes impidieron que aquí entraran los delegados de Guido. Porque ustedes lo tenían todo armado. Yo muy seguro que tengan todas las urnas llenas de votos ya, Miguel. Y quieren iniciar un proceso. Usted se equivocó, compañero. Se equivocó con la Romana. Usted se enterró políticamente aquí en la Romana. Y, compañero, recuerde eso. El nombre suyo. Muchas veces votamos con Sergio Sedano. Usted se enterró políticamente aquí, junto a Amonte, mi amigo. La situación de la convención ahora en la Romana, ¿cuál es? La situación de la convención ahora. Entonces, está suspendida. Está suspendida. No hay convención en la Romana, entonces. Ok, hasta nueva vez. Muchísimas gracias. ¿El nombre es suyo? ¿El nombre es suyo? El Pidio Pérez. ¿Qué cargo ocupaba en la comisión? Presidente de la Cámara.